lavarnos las manos, ya sea con agua y jabón o utilizar alcohol gel, como usted prefiera. Desinfectamos la zona puncional con un algodón y alcohol. Si el algodón queda sucio, recomendamos volver a desinfectar la zona con uno nuevo. Para instalar el catéter, hacemos un pliegue e insertamos la aguja en 45 grados con un movimiento rápido y seguro. Algunas vías subcutáneas tienen un botón que al presionarlo recapsula la aguja con el fin de evitar accidentes. Luego fijamos el catéter con una tela en forma de corbata para que quede más firme. Luego fijamos el catéter con una tela en forma de corbata para que quede más firme. Ahora atornillaremos el tapón. Existen distintos tipos de tapones. Nosotros ocuparemos uno que es antirreflujo, es decir, no utilizamos aguja para inyectar los medicamentos. Protegemos el sitio de inserción con una tela transparente, impermeable y estéril. Para finalizar, cubrimos con una tela adhesiva para que quede más firme y escribimos en ella la fecha de instalación y vía subcutánea. Así todo personal de salud sabrá que está ubicada bajo la piel y no dentro de una vena.